Liturgia para hoy viernes 17 de junio. San Raniero de Pisa. San Raniero hasta los 19 años prefirió las diversiones y la vagancia. Su encuentro con el eremita Alberto facilitó su conversión. En adelante llevó una vida de pobreza y peregrinó a Tierra Santa. Por algún tiempo permaneció con los canónigos de la Catedral de Santa María. Tanta era su fama de santidad que a su muerte, acaecida el 17 de junio de 1161, fue súbitamente proclamado santo. Es patrono de la ciudad de Pisa, Italia. Antífona. Tú, Señor, te compadeces de todos y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres de modo que se pueden arrepentir y los perdonas, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Oremos. Escucha, bondadoso Señor, nuestras súplicas y perdona los pecados de los que creemos en ti, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, 9 al 18 y 20. En aquellos días, cuando Atalia, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la familia real. Pero cuando los hijos del rey estaban siendo asesinados, Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió con su nodriza en el dormitorio. Así se lo ocultó a Atalia y lo libró de la muerte. El niño estuvo escondido con ella en el templo durante 6 años, mientras en el país reinaba Atalia. El año séptimo, Joadá mandó a buscar a los centuriones de los carios y de los escoltas. Los llamó a su presencia, en el templo, se juramentó con ellos y les presentó al hijo del rey. Los centuriones hicieron lo que les mandó el sacerdote Joadá. Cada uno reunió a sus hombres, los que estaban de servicio el sábado y los que estaban libres, y se presentaron al sacerdote Joadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo. Los de la escolta empuñaron las armas y se colocaron entre el altar y el templo, desde el ángulo sur hasta el ángulo norte del templo, para proteger al rey. Entonces Joadá sacó al hijo del rey, le colocó la diadema y las insignias, lo ungió rey, y todos aplaudieron, aclamando «¡Viva el rey!». Atalia oyó el clamor de la tropa y se fue hacia la gente, al templo. Pero cuando vio al rey en pie sobre el estrado, como es costumbre, y a los oficiales y la banda cerca del rey, toda la población en fiesta y las trompetas tocando, se rasgó las vestiduras y gritó, «¡Traición! ¡Traición!». El sacerdote Joadá ordenó a los centuriones que mandaban las fuerzas, «¡Sáquenla del atrio! Al que la siga lo matan». Pues no quería que la matasen en el templo. La fueron empujando con las manos, y cuando llegaba a palacio por la puerta de las caballerizas, allí la mataron. Joadá selló el pacto entre el Señor y el rey y el pueblo para que este fuera el pueblo del Señor. Toda la población se dirigió luego al templo de Baal. Lo destruyeron, derribaron sus altares, trituraron las imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo degollaron ante el altar. El sacerdote Joadá puso guardias en el templo. Toda la población hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila. A Atalia la habían matado en el palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 131. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu rostro. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseñó, también sus hijos por siempre se sentarán sobre su trono. El Señor ha elegido a Sion,
ha deseado vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré por el deseo. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión, por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo según San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compasivo perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Habrá alegría en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia. Oración después de la comunión. Te pedimos, Dios de misericordia, que al recibir en este sacramento el perdón de los pecados, por tu gracia, no volvamos a pecar y podamos servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendito seas, Padre nuestro, porque Jesús nos mostró el camino de la felicidad verdadera, el auténtico tesoro que solo en ti alcanzamos. Ayúdanos, Señor, a elegir ser pobres con Cristo, sin amontonar bienes perecederos que defraudan. Lectura. No amontonen tesoros. El Evangelio de hoy es un conjunto de sentencias de Jesús sobre la actitud del discípulo ante los bienes y la riqueza. De hecho, viene a ser un comentario a la bienaventuranza de la pobreza. El texto se agrupa en dos secciones. Primera, el verdadero tesoro. Segundo, el ojo, lámpara del cuerpo. Jesús dice en primer lugar, no amontonen tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen y los ladrones los roban. Es muy importante colocar nuestro tesoro en lugar seguro, en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La idea de que las buenas obras, especialmente la limosna, constituyen un tesoro capital ante Dios era común en el judaísmo tardío. Los que eligen ser pobres con Cristo no amontonan ni esconden tesoros perecederos, porque no ceden al ansia de acumular bienes que desorientan, oscurecen y, en definitiva, decepcionan el corazón de hombre, precisamente porque son perecederos. La segunda parte habla del ojo como lámpara del cuerpo, es decir, como luz de la persona. Se trata de la limpieza de intención con que se ha de buscar el verdadero tesoro, sirviendo a un solo Señor y evitando la ceguera de acumular estúpidamente. Como es el corazón del hombre, así es su mirada. Cuando la mirada de la persona, es decir, su atención, se dirige por entero a Dios y su voluntad, toda su vida se mantiene en la luz y en el bien. De lo contrario, vivirá en las tinieblas de pecado. Para meditar. Consumismo frente a pobreza, frente a la bienaventuranza de la pobreza.
la sociedad consumista proclama la suya propia. Dichosos los que tienen y pueden gastar, porque son felices. Es el mensaje incluido en toda publicidad. Verdadero jinete del apocalipsis que todo lo arrasa sembrando esclavitud e insatisfacción. A base de crearse necesidades ficticias, el hombre actual está abocado a una carrera sin fin, condenado a no descansar en ninguna meta, pues cada vez necesita más cosas para vivir. Como no se queda en las necesidades reales, todo sueldo le es insuficiente, todo trabajo es poco, cualquier adquisición nueva es incapaz de darle la felicidad soñada. Todo esto le sucede porque, manipulado como una marioneta, confunde el tener con el ser, como dijo Erich Fromm. Confunde el acumular bienes con el ser persona y ser feliz, el tener medios de vida con el tener razones para vivir. Cuando nuestra actitud personal ante el dinero y los bienes desplaza a estos de ser medios de subsistencia digna y humana, comida, vestido, vivienda, familia, estudios, educación, ocio y cultura, para convertirlos en fin obsesivo de nuestra vida, hemos empezado a soldar los eslabones de la cadena que nos amarra a la tiranía de un nuevo ídolo, el consumismo. Ya tenemos un amo, un Dios absorbente, despótico y totalizante, que no admite al Dios auténtico como rival. ¿No es verdad que conocemos poca gente feliz? Parece mentira que el hombre actual, sabiendo tanto y teniendo tantas cosas, no haya aprendido a ser feliz. Quizá el secreto de la común infelicidad que denunciaba Sigmund Freud esté no en lo que él oponía, la insatisfacción sexual, sino en crearnos necesidades sin cuento para ser felices en medio del vacío de humanidad que es vacío de Dios. El tesoro de la felicidad. Más que cosas, necesitamos razones para vivir y compartir, pues la felicidad no puede estar fuera de nosotros, en las cosas, sino que ha de brotar de dentro. La felicidad es un estado de ánimo y una posesión del espíritu que se basa en la realización del individuo como persona. Reflexionemos. ¿Acaso en nuestro corazón ha hecho presencia el moho de la ambición, de poder o de riquezas? ¿Cómo cultivamos sentimientos y actitudes de generosidad? Oremos. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu la sabiduría de la vida. No permitas que prefiramos el tener al ser personas, pues más que cosas, necesitamos razones para vivir, amar y compartir lo nuestro con los hermanos. Amén.